Bueno, pues así llegó a votar la candidata de las organizaciones criminales más peligrosas que han existido en la historia de México, el PRI, el PAN y su ahora aliado, el PRD. La tal Xóchitl asistió a su casilla, por ahí la entrevistaron varios medios, estaban pues prácticamente todos esperándola. Ahí contestaba alguna que otra incoherencia, iba con sus hijos, dice que fue a misa anoche, con su familia, con su esposo. Después caminó rumbo a la casilla. Algunas personas la coreaban. Hubo un individuo de la organización delictiva de la secta que buscaba increparla, pero creo que no se le hizo. Por ahí lo entrevistaron en varios medios donde decía que esta señora era ignorante y no sé qué tanto. Pero bueno, el caso es que ya fue a sufragar y se le ve, pues, ¿qué les diré? Como resignada. Pues, ¿qué le queda? Resignada ya cuando salgan los resultados por la noche. Van a entender un poquito más la expresión de su rostro. Les dejo el video para que escuchen lo que le iba contestando a los periodistas, la tal Xóchitl Gálvez. Ahorita lo hacen de manera voluntaria a los que van a cuidar el voto de los partidos también, y respetan el reconocimiento, que aguanten. Va a ser una jornada dura, difícil, reñida. Pues no es un día de campo para los estudiantes, que hacer un trámite. Hay una gran participación, y yo lo dije desde un principio, que si la gente participa, el México gana. Vamos, vamos a hacer las actividades. Me voy a desayunar a casa. Vamos a regresar a casa. Aquí está, aquí mi casa. ¿Regresarás aquí después, en la tarde? Desayuno, vengo para acá y luego ya irnos a la, más o menos una o dos de la tarde, que empieza a fluir alguna información. Estoy ya en la... Muchas gracias, vamos a dejar la camisa. No estoy nerviosa, no estoy nerviosa. Me preocupa que no me ponga nerviosa. ¿Quién te acompaña? Me acompaña mi hija Diana. ¿Papá? Ahí anda. ¿Viene con Pablo? No, bien, ahí viene. Con Pablo, Guillermo, el delegado. Ya, tocar. Este es el famoso, son cuatro cabrón. Perfecto, porque pues esas son las palabras que tiene que decir Xóchitl Gálvez. Vamos a estar muy contentos de este recorrido. Vamos a caminar. Jessica, agarras el micro. Avanzamos, avanzamos.
¿Cuándo la candidata se va de? Vamos avanzando, por favor. ¿Quién la acompaña? La Vamos avanzando. Ánimo, así estuvo la campaña de su vida. Contra todo. Vamos avanzando. Vamos avanzando, por favor. Cuidado. Por favor, señores, por favor. Cámaras, por favor. Vamos avanzando. Esa camarota aquí. Permítanme el paso, por favor. Vamos avanzando. Por favor, señores, permitan el paso. Saca la vuelta. Por favor. Avanzamos. No cierre. No cierre, por favor. No se cierre, por favor, no cierre. Gracias. Avance, por favor. Ánimo. Nada más falta. Un poquito más, señores, por favor. Avanzamos. No se quede. Por favor, no se encime. No se quede, avance, por favor. Vamos, señores, vamos. Aquí estamos. Un poquito más. Adiós, vecinas. Por favor, un poquito más, señores. Vamos avanzando. ¿Inalámbrica? Va. ¿Quién va? Usted. Sí, venga. Gracias. Listo. No se cierren, nada más no se cierren. Si no se tropiezan. Aquí lo traigo. Sí. Somos Tochi. Gracias. Pasa, por favor, avance. El marido se quedó. Aguas con las zanjas. Ayer me dijo, hay mucha prensa afuera. Digo, ¿que no te has enterado que estás casado con la candidata presidencial? Permiso, señores, permiso. Avanzamos, por favor, avanzamos. Candidata, ¿cuáles fueron los últimos números que vio? Bien positivos. Permiso, por favor. Seguimos avanzando, por favor. Por favor, den espacio, por favor. No se cierre. ¿Y el cerrado, candidata? Permítame, por favor, avance. Avanzamos. No se cierre, señores, por favor. No puedo decir nada. Ya llegamos. Permiso. ¡Hala! Candidata, ¿voto dividido o voto con un partido? Costa Piri, PRD, PAN. Dos a cada uno. Vamos avanzando. Cuidado. Avanzamos, cuidado. Vecina, fuerte vecina. Gracias.